La Ertzaintza ha abierto una investigación tras hallar este jueves el cuerpo sin vida de una mujer de edad avanzada y de su hijo en una vivienda de Basauri, Vizcaya. Según ha informado el Departamento Vasco de Seguridad a Europa Press, sobre las 2:15 de ayer, efectivos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Local de Basauri accedieron al interior del inmueble donde encontraron los restos mortales. Al parecer, vecinos y familiares habían alertado de que llevaban varios días sin tener noticias de estos vecinos, motivo por el que los servicios de emergencia accedieron al piso, donde localizaron sin vida a una mujer de edad avanzada y a su hijo. He escuchado de los vecinos que dicen que los han encontrado porque pues han notado la ausencia de ellos. Del señor es un señor que va a los bares y pues con sus colegas toma sus vinos y ellos pues notaron su ausencia y vinieron a tocar la puerta y al ver que no abrían pues han llamado los organismos de seguridad. Y a las 2:30 de la tarde estaban dando unos porrazos en las puertas, que me supongo que eran los bomberos que estaban abriendo la puerta, y aquí han estado liados hasta las casi de las 10 de la noche por ahí. El inmueble se encuentra precintado y a la espera de los resultados de la preceptiva autopsia. La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.